guardia puede ponerse un poco nerviosa si alguien se acerca a ellos empuñando un arma. No juzgues con demasiada severidad a Falkrik, visitante. La guerra ha sido dura con las hombres. Sigo aquí. De acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? No, no es posible. ¿Qué quieres que lleve? De acuerdo. ¿Qué? Sigamos adelante. Vuelvo a casa por si me necesitas. Eres alguien que se encarga de que las cosas sean mal, y eso me gusta. ¿Quieres recibir una lección de sabiduría nórdica? Uno no conoce de verdad a una mujer. ¿Estás casado? Tienes toda la fuerza. El día mejora cuando estás cerca. Elena Grisova te llamó. Entonces encantado. Desde el momento en que te puse la vista encima, supe que merecías. Más mala sangre entre las casas. Fralia está convencida de que de algún modo la culpa de la muerte de su hijo es de mí. Ya no se puede razonar con esta gente. Larga vida al imperio. ¿Qué me dices de cortar un poco de leña para el fuego? ¿Entonces has visto el verde oro? Un árbol grande, todo quemado en mitad del distrito del viento. Es parte del templo de Kinaret. La gente quiere que Danica haga algo al respecto, pero no sé lo que esperan. Dicen que hay alguien en Riften capaz de cambiarle la cara. ¿Los compañeros? ¿En Jorvasker? Por lo que he oído, están reclutando nuevos miembros. Si necesitas otra cosa, avisa. ¿Qué ocurre? ¿No soportas la imagen de una mujer? Espera. Echo de menos los días en que los melena gris y los vampiros se llevaban.
En estos salones no se tolera más soberbia que la del Jack. No me vayas dejando las huellas de tus botas sucias por el suelo. Parece que esta condenada guerra ha enardecido las pasiones de todo el mundo. Yo prefiero mis. Así que deseas dominar las artes arcanas. ¿Sabes qué significa esta interrupción? El Jarl Baldur lo recibe. Que los divinos te bendigan. Excelente, nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. Disfruta de tu visita a Puerta del Dragón. Da pena verlo. Es más un problema para los peregrinos que para mí, pero ya no quedan muchos de ellos por aquí. Al este de aquí hay una arboleda escondida, donde se encuentra el brillo de los antiguos. Es el ser vivo más antiguo de Skyrim, y quizás de todo también. El árbol que tenemos aquí en la ciudad creció a partir de un esqueje de ese árbol. Todavía puede sentir, hasta su nombre es como un eco. He pensado en ello. Árboles como este nunca mueren realmente, solo duermen. Creo que si tuviéramos savia del árbol originario, podríamos despertar a su hijo. Pero aunque pudieras llegar al brillo de los antiguos, no podrías perforarlo. No con ningún metal normal. Si quieres ayudar, primero tendrás que encontrar algo con lo que cortarlo. Tendrás que vértelas con las brujas, cuervo. He oído que crearon un arma para sacrificar es brigante. Se llama azote de ortigas. Esas brujas me aterran, o ya habría ido a buscarla yo. Tu espíritu es fuerte. Que los vientos de Kinnareth guíen tu camino. Lo tienen en un nido de las brujas cuervo llamado la Roca Huérfana. Tengo asuntos que estudiar. ¿Qué quieres? Así. Excelente.
Muy bien. Esto es exactamente lo que necesito para completar una serie de estudios sobre la artesanía Duemen y su resonancia mágica. Debo poseer esto. No hay elección. Te pagaré el doble de lo que cuesta. Con esto, el mundo... Venga, ¿dónde quedan tus modales? ¿A quién se le ocurre extorsionar así a un pobre anciano? ¡Fantástico! Acabas de realizar una importante contribución al estudio de todo lo... ¡Oh, cierto es! Siempre me olvido de recogerlo. Bueno, se supone que tienes que recibir algo por las molestias, ¿no es así? ¿Qué te parece algo de oro? Parece que a la gente le gusta por lo que se ve. Correcto. Es un lugar reservado en el que puedo catalogar mis hallazgos. De vez en cuando, el Jarl vendrá con preguntas, pero rara vez. Te dejaré pasar si accedes a hacer algo para mí. Hay una araña gigante en Lechubancer. Si te deshaces de Libby, te dejaré entrar tanto a la excavación como a mi museo Duemen. ¿Muestras entusiasmo? Bien, toma la llave de la excavación. ¿Eh? ¡Oh, adiós! Sabueso en el camino, una criatura saludable y fuerte que ha estado vagando cerca de la ciudad. Hay uno fuera en el camino. No puedo permitirme perseguirlo, pero me vendría bien la compañía. Si quisieras atraparlo por mí, te daría algo de carne fresca para que lo atraigas en el camino. Es inteligente pedir parte del pago por adelantado. Te daré una parte del dinero ahora y la otra cuando tenga mi perro. Aquí está la cama. ¡Ey! ¿Qué hay? ¡Ay, Dios! El dios Arfai fue una vez como nosotros, sujeto a una tortuosa mortalidad. ¿Qué pasa con el mapache? Abandonó esta existencia para que pudiésemos comprender mejor los caprichos de la vida y de la muerte. Es a través del flujo y el flujo de esta marea cósmica que hallamos el renacimiento. El espíritu de la Biblia y de todos los que han abandonado este mundo y sus sufrimientos conozcan la querida serenidad de él, y que un día podríamos unirnos a ellos en la eternidad. Tengo que comprobar una cosa.
A ver, vamos a ver. Buenas. Buenas. Vale, sí que se me escucha. Menos mal. No lo había comprobado hasta ahora. ¿Dónde se ha ido el viejo? ¡No! Es un momento triste. Un placer hablar con... Ahí está el viejo. ¡Viejo! Gus es el responsable. ¡Hijo de puta! Viejo. No es la primera vez que Parker vive en la mera. No tienes más que visitar el cementerio para verlo. Que sí, viejo. Hablemos. Merece más respeto que el que su sobrino, el Jack Tinker, le tiene. Oh, las cenizas de Belly. Era un buen hombre. No hay muchos guerreros que lleguen a la vejez como él. Feo eres. Gracias por traerme esto. Me aseguraré de que reciba los ritos. Toma, esto es por la... Viva. Dinero. Te enseñaré algo de lo que sé, pero ten cuidado. Un señor. Los forasteros como tú son los que... No la desperdicies. Vale. Necesito más dinero. Soy pobre. ¡Muere, bicho! ¡No, no, bicho, no! ¡El bicho me está matando! Estoy muertísimo. Está muertísimo. Thank you.
acero es bueno. ¿Buscas protección o provocar daño? Vender. ¿Buscas protección o provocar daño? Vender. Buen acero vale cada céntimo que cuesta. ¿Recuerdas? De acuerdo. Vaya. Supongo que ahora está todo claro. Clarísimo. A ver, ¿desde cuándo me ha matado? Dicen que Ulti, capa de la tormenta, asesinó al rey supremo. No, te equivocas.
será bueno para la... Estaba jugando Dead by Daylight. Buah. Creo que hace meses que no juego a eso. Antes lo solía jugar bastante. Hasta que recibí un flechazo en la rodilla. O algo así. ¿Qué tal? ¿Han metido cosas nuevas? He oído que iban a meter a Nicolas Cage. Yo soy principiante. Yo he hecho... Déjame mirar. Tengo que comprobarlo. Yo he jugado... unas 200 horas. ¡No está Nicolás! ¡No! Principiante en práctica porque teórico me manejo. A ver, no es muy complicado. Pero te gusta el juego. Eso es lo importante. He fallado. Ya, pero recién ahora pude tener el juego. Está bien, hombre. No pasa nada. Malditos cangrejos. Cinco años llevo queriendo este juego. Joder. Me ha matado un cangrejo. ¿Y qué? ¿Ha cumplido con tus expectativas? Obvio. Bueno, a lo mejor llevas esperando 5 años por el juego y de repente... ¿Por qué quería esto? Es una mierda. No es la primera vez que le pasa a alguien. Nah, eso le pasa a las personas que no saben lo que quieren. Pues un poco como tú. A ver. Vale. Abajo. Le di. Bueno, señor, me voy. No.
no me describe en lo absoluto, pero bueno, adiós. Te vas. Hala, me abandonas. No pasa nada, todos me abandonan. ¡Hostia! Bueno. Bueno. Joder.
acero es... ¿Buscas protección o provocar daño? Ve a verme a mi forja si necesitas armas o un arma.
acero, ¿eh? Echa un vistazo. A mi forja sin... ¿Quitas armas o...?
escapar. ¡Ya! Cero esto. ¿Buscas protección o provocar daño? Ve a verme en mi forja si necesitas armas o una armadura. Me alegro de verte. Por fin hay alguien útil por aquí. Eso les enseñará a dejar de pagarme. Toma, te mereces una recompensa por tus servicios. ¿Sabes qué? Me caes bien. No temes eso. Por la presente te concedo autorización para comprar propiedades en la comarca de Fandri. Si te interesa, habla con mi administrador. En mi corte hay sitio para un nuevo Thane. Es principalmente un título honorario, pero tiene algunas ventajas que podrían resultarte útiles. Sin embargo, solo concedo ese título a alguien que sea conocido en... Ayuda a mi gente y te nombraré Thane. Pues en marcha. Ven a verme en alguna otra ocasión. Podría necesitarte. Soy la administradora de esta corte. Sirvo a... El Jarl ofrece una recompensa por unos bandidos. Toma, echa un vistazo a este decreto para informarte. No hay ninguna casa disponible, pero podría venderte un buen... Ah, ya veo. Bueno, es posible que la propiedad siga tu... disponible cuando tengas los fondos necesarios.
alguien. ¿Buscas protección o provocar? ¡Maldición y ofuscación! ¡Atrapado aquí! ¡Atrapado! ¡Mi madre! ¡Pobre madre! ¡Inmóvil! ¡Descansando, pero tan quieta! ¡El pobre Cicerón está atrapado! ¡No lo ves! ¡Estaba transportando a mi queridísima y adorada madre! Bueno, a ella no, a su cadáver. Está bastante muerta. Llevó a mi madre a un nuevo hogar. Una nueva cripta. ¡Pero va! ¡La rueda del carro! ¡La maldita rueda! ¡Se rompió! ¿No lo ves? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Claro que puedes ayudar! ¡Ve a la granja! ¡La granja de Lorello! ¡Está por aquí! ¡Fuera del camino! ¡Habla con Lorello! ¡Tiene herramientas! ¡Puede ayudarme! ¡Pero no quiere! ¡Se niega! ¡Convence a Lorello de que me arregle la rueda! ¡Hazlo! ¡Y el pobre Cicerón te recompensará! ¡Con dinerito! ¡Dinerito brillante y reluciente!
Necesitarás algo para hablar con mi madre. Tanto lo haré yo. Todo lo que yo hago más. Por el amor de Mara, ¿y ahora qué? ¿El tipo ese, Citerón? Dime algo que yo no sepa. El muy loco ya me lo ha pedido 5 veces. Es que no nos puede dejar en paz. ¿Pagarme? ¿Te crees que se trata de dinero? Pero tú has visto al otro. Está completamente loco. ¿Un bufón? ¿Aquí en Skyrim? Hace años que no ha habido un payaso por aquí. Y transporta una especie de caja enorme. Dice que es un ataúd que va a enterrar a su madre. Y un cuerno. Podría llevar cualquier cosa. Contrabando, armas, espuma. Ni en broma pienso meterme en nada de eso. ¿Qué? Y por cierto, en el nombre de Mara, ¿quién eres tú? ¿Eh? Vienes aquí y me dices qué debo hacer. ¿Y para qué? Para ayudar a un loco. Mira, yo... Tienes razón, cierto. Puede que el tipo esté mal de la cabeza, puede que no. Pero necesita ayuda. Yo lo he echado. Mira, gracias. Y siento haber sido tan desagradable. Si hablas con Cicerón, asegúrate de decirle que pronto iré a ayudarlo. ¡Pobre madre! Su nuevo hogar parece... ¿Lo lograste? ¿Lo hará? ¡Hurra! Seas quien seas, has hecho tan feliz a Cicerón, tan alborozado y exultante. Pero más aún, más que eso, mi madre te lo agradece. Toma, toma, por las molestias, oro reluciente y fulgurante, unas moneditas por una buena obra. Y gracias, gracias de nuevo. Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Ve a verme a mi forja si necesitas armas o una armadura. Una vez fui Jarl, pero me animaron a dejarlo cuando me puse del lado de los capas de la tormenta. Ha sido una conspiración imperial, estoy seguro. Sí, no hace mucho. Habrá quien te diga que dejé el cargo debido a mi edad. Lo cierto es que descubrí lo de los espías imperiales que había por Falkrinch. Con unos sobornos bien... De repente los nobles piden un nuevo Jarl, mientras sus... me nombraron Zeyn y pusieron a mi sobrino Sinjere en mi lugar. Sí. No, en mi contra, en contra de todas. Anoche vi a Lot, el herrero, escribiendo una carta. ¿Eres leal a Skyrim? Pues entra... Bien. Cuidado con lo que dices. Ven, tiene odios por toda la ciudad.
alguna vez fui Jarl? ¿Qué es esto? ¿Una especie de código? No está espiando, pero no cabe duda de que... ¡Buen trabajo! ¡Toma esto! Habrás visto la tumba abierta en nuestro cementerio. La verdad es menos agradable. Es... Él también es un vampiro. Mi familia tiene la misión de mantenerlo enterrado. Pero hace poco alguien robó la piedra de custodia y Vigar escapó. No, es demasiado tarde para la piedra de custodia. Hay que destruir a Vigar. Si esto se descubre, mi familia sufrirá una gran vergüenza. Bien, se habrá ido a reunirse con otros de su especie. Cuidado con lo que dices. Ven, no tiene oídos. No la cabeza, por favor.
¿Dónde estás? ¡Basta! ¡Esto se acaba ahora!
pasado ejercía mi oficio en los salones y pero no importa. ¿Has venido como cliente? ¿Deseas? Desde luego, someterse al cuchillo del escultor de rostros. Bueno, bueno, me has dejado impresionado, chico. No estaba seguro de que fuese a verte de nuevo. De confianza y con decisión, estás resultando ser todo un premio. Así que, ahora que te he despertado el apetito con nuestro pequeño plan en el mercado, ¿qué tal si te encargas de algunos aprovechados por mí? Deben bastante dinero a nuestra organización y quiero que les expliques que se equivocan en su comportamiento. Quéraba ver si Mano de Miel y Helga. Hazlo bien y te prometo un puesto permanente en nuestra organización. La verdad es que aquí la deuda es lo de menos. Lo más importante es que dejes claro que no se nos puede ignorar. Solo una advertencia. No quiero que mates a ninguno de ellos. Es malo para el negocio. Bien, si necesitas algún detalle sobre tus objetivos, estaré por aquí. Ahora en marcha. Estaré aquí cuando hayas terminado. Si buscas conversación, el carro no es el caso. ¿Qué quieres? La conocí cuando pagaba por Riften hace unos años. Desde entonces he estado locamente enamorado de ella. En Ciénaga Negra la tradición dicta que debes presentarle a tu pareja potencial un anillo de boda. Ya tengo la alianza dorada, pero necesito tres amatis. Tenía fe en que te ofrecerías. No creía que alguien como yo pudiese pedirte semejante favor. Gracias. Se me disculpas, tengo otros asuntos que atender. Espero que me estés molestando por una buena razón. ¿Quieres una habitación o algo para beber? Ya le he dicho a ese bufón que no pienso pagaros ni una sola moneda. Mira a tu alrededor. Apenas puedo mantener este tugurio. La guerra me está arruinando. Bien, y llévate. No pienso pagaros ni un solo céntimo. ¡Jamás! Y ahora lárgate de mi posada. He dicho que te vayas. No pagaré ni una moneda más.
¡Qué hay boda! ¡Qué bonito el personaje! Hola, no te habías ido. La conocí. Ya tengo la alianza dorada. Tenía fe en que te ofrecerías. No creía que alguien como yo pudiese pedirte. Adelante, favor. Gracias. Si me disculpas, tengo otros asuntos que atender. ¿Quieres una Yo le he dicho a ese bu... Mira a tu alrededor. Apenas puedo mantener este tú. Vamos, a ver qué sabes hacer. ¿Quién te ha enseñado a mí? ¿Eh? ¡Toma! No, a ver, me haces compañía. Basta, por favor, pagaré. Toma. ¿Qué quieres ahora? Ya te he pagado. Bueno. Recibimos el mensaje. Ahora llévate tus negocios a otra parte. Bueno, hombre, bueno. Ay, Dios. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Ey, tú. ¿Puedo ofrecerte algo que te interesa? ¿Qué? Sé que Brignolf ni siquiera se molesta ya en venir por aquí. ¿Cuál es el mensaje? Las amenazas mezquinas y el puño en alto no me van a afectar. La gente como tú solo habláis de boquilla. ¿Pagaros por vuestra protección? Si ni siquiera podéis proteger, no te engañes. Es solo cuestión de tiempo que os echen de vista. No hagas eso. Pues paga, pero... ¿Puedo ofrecerte algo que te interese? Bueno, ¿tú qué dices? ¿Le parto la cara o le rompo el jarrón? Mi marido Bercy va a acabar conmigo. Se preocupa demasiado por mí y no lo suficiente de sí mismo. Me está afectando mucho que la producción de mí. Y desde que nos olvidamos de los rumores sobre los demonios, ha estado muy deprimido. ¿Puedo ofrecerte algo que te interese? La cara, vale. ¿Qué? Sé que Brignolf ni siquiera se molesta ya. Quiso arrancar el poco dinero que consigo. No te engañes. Voy a hacer que te arrepientas de esto. Venga, veamos de qué eres. Eres muy violenta, por cierto. Ahí, ahí. Vaya. Vamos, que tampoco es posible. Basta. Pagaré, pagaré. Toma. Bien, solo queda uno. A ver si podemos partirle la cara también. Pues ahora me ha dejado con mal sabor de boca. Yo quería pegarle.
Es al otro lado. ¿Ves de que de algo sirve golpear? Sí. Pero eres muy violenta igualmente. Bien, ya soy un ladrón. Es como si ya hubieras muerto. Debo de habernos asustado. Vaya. Ni idea de lo que ha pasado. En fin. ¿Pero de dónde salen estos? ¡Gente, sálvenme! ¡Vienen a por mí! No puedes esconderte de mí. Déjenme. Es como si yo hubieras muerto. Debo de habernos asustado. Vaya, por Dios. Estoy condenado a morir. Yo te enseñaré. Vaya, por Dios. ¡Dejadme! ¡Maldita sea! Joder.
Déjame. Este de un solo. Bueno, por fin, todo ha salido bien. No te metas en los puentes. Así que has hecho el trabajo, incluso has traído el oro. Y lo mejor es que lo hiciste limpiamente. Eso me gusta. Bien hecho. Y parece que te debo algo a cambio. Aquí tienes. Creo que te serán muy útiles. A juzgar por lo bien que manejaste esos teteros, diría que has hecho mucho más que demostrar tu valor. Necesitamos gente como tú en esta banda. Esa es la actitud. Llevas el robo en la sangre. La señal y creo que harás más que encajar por aquí. ¿En qué estás pensando? Últimamente hemos tenido una mala racha, pero nada de lo que preocuparse. Te diré lo que haremos. Tú sigue consiguiéndonos dinero y yo me ocuparé de todo lo demás. ¿Te parece justo? Bien, si no hay más preguntas, ¿qué tal si me sigues y te muestro de qué va todo? No tienes nada que hacer. Se te da la bienvenida a nuestra pequeña familia. Soy un... Si quieres más trabajo, habla con Bex o con Devin, te lo conseguiré. Creo que será mejor que escuches primero a Nelson. Después podremos hablar. Más vale que esto no sea otra pérdida de tiempo para el directo. Antes de continuar, quiero dejar muy clara una cosa. Si sigues las reglas, amasarás una fortuna. Si las infringes, perderás tu parte del dinero. Sin quejas ni discusiones, harás lo que te digamos cuando te lo digamos. ¿Me he explicado con claridad? Bien, entonces creo que es hora de que pongamos a prueba tu brillo. Espera un momento, estarás hablando de brillo dorado, ¿verdad? Ni siquiera ves, puedo entrar. ¿Sostienes que este recluta posea virtudes para nuestro trabajo? En tal caso, ¿qué lo demuestra? Brillo dorado es muy importante para uno de nuestros mejores clientes. Sin embargo, el propietario ha decidido de reverse que quiere ir por libre y nos ha cerrado la puerta. Hay que darle una buena lección. Brillo te proporcionará los detalles. No se te olvida algo. A la basura sus reglas, los mata. Sí. Brillor va a asegurar que eres un recurso muy valioso, así que te aceptamos. Te doy la bienvenida al gremio de la noche. ¡Viva! ¡Estoy en el gremio! ¡Bienvenido a la familia, chicos! Espero que nos hagas ganar mucho dinero.
Te decepcionaré. Prometo hacerlo, no te preocupes. Es sencillo. Haz lo que te digan y mantén limpia la espada. No podemos conseguir beneficios asesinando. Deberías hablar con Melvin, Mallory y Benz. Conocen bien este camino y podrán pasarte algunos trabajos extras. Ah, y habla con Tonilia en el cerro. Te proporcionará una nueva armadura. De acuerdo. Aún no he acabado de hablar contigo. Vale, vale. La hacienda Brillo Dorado es una granja de abejas. Crían a esos malditos bichos pequeños para obtener miel. El lugar es propiedad de un elfo del bosque listillo llamado Arikas. Dile que te revise la espada. Que le enseñes una lección quemándole tres de las colmenas de la hacienda y limpiándole la caja fuerte del edificio principal. Señora. Está usted bien. La trampa es que no puedes arrasar todo el lugar. Esa cliente importante que mencionó Mercer se pondría furiosa si lo hiciera. ¿Qué le importa? ¡Somos el gremio de los drones! Las cosas no funcionan así por aquí. El gremio depende de un acuerdo con gente influyente para que las cosas transcurran sin sobresaltos. Sin su respaldo tendríamos verdaderos problemas. Maven prefiere que Aringoth siga con vida, pero mátalo si... No sé, tú dime. ...que hagas el trabajo. El gremio ha invertido mucho en esto. No lo fastidies ni me hagas quedar como un tonto. No lo sé. ¿Ha visto usted y el Johnny? Johnny está... ¿Qué pasa con Johnny? ¿Quedaste viudo? No. Ni siquiera estamos casados. Tienes una obsesión, señora. Así que es la nueva incorporación. Bueno, parece que tú y yo vamos a llegar a conocernos muy bien. Ojalá. Yo soy la perista aquí abajo. Por cualquier cosa que consigas que no sea exactamente tuya, te pagaré. Menos una pequeña tajada. También tengo unas cuantas cosas útiles para nuestro oficio por una pequeña suma. Claro. ¿Qué tal si le digo a Canto Fúnebre que te deje inconsciente y te tire a la cisterna? Mira, llevo en este negocio mucho tiempo y he visto de todo. Tipos que van de duros, que van de listos, lo que quieras. Al final del día descubrirás que lo único que nos importa aquí abajo es el dinero que nos haces ganar. Bien, pues no hay mucho más que decir. Aquí tienes tu armadura, asegúrate de darla. A Valorios, Baratelas, esa clase de cosas. Bueno, entonces dime, ¿por qué esa obsesión con Johnny? ¿Te gusta? Solo digo que el que no calla otorga. ¿Te gusta Johnny? Jaja. Qué infantil. Fue a hablar. Hubiera sido más infantil decir otras cosas.
Aquí falta alguien. Sí. Aquí estás. Soy la administradora de... Sí, es una... No lo lamentarás. Aquí tienes el título. Sigue el camino que sale de Falkrit hacia el este y tuerce al norte en la encrucijada. Después gira a la izquierda al pasar por Guardavineda. Vale, vamos a mi casa. Oiga, señora, ¿quiere ver un dibujo que he hecho? No, lo hice ayer. Es un casco. Por eso, el otro día. A ver, sí, pero no estaba terminado. Lo terminé ayer. Pero está mucho más bonito. Además, yo qué sé, yo no te he visto en el directo, así que por lo que a mí me consta no estabas. Es como funcionan las cosas aquí. Bueno. Pero la idea es la misma. Bueno, pues no te lo enseño. Tranquila. Estás enfadada porque te he dicho que te gusta Johnny. No te preocupes, que tampoco es mi tipo. Además, deberías ser tan exigente estando como estás.
¡Qué bonita casa tengo! Obvio, así son los estándares de belleza de cada quien. Pero sin embargo, estás intentando forzarme en una relación con Johnny. No respetas, ¿eh? Aparta. No puede uno trabajar tranquilo. Tú tampoco me respetas, así que mucho no hay que digamos. ¡Claro que te respeto! ¿De dónde sacas que no te respeto? Claro. Bueno, tengo varios. ¿Te interesan mis pociones e ingredientes? Buenos días, señora.
Estoy buscando cosas. No puedo. Que eres muy mala, ¿eh? No, no puedes. Vale, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Eh? Tal vez lo echa un vistazo. Este señor está bien. Estás bastante inclinado, güey, y no tocas el suelo. En fin. Es pariente de Michael Jackson, tal cual. Bueno, entonces tu cantante favorita es Lady Gaga, ¿no? Así, como dato. ¿O es otra y solo estás obsesionada con Lady Gaga? Mon Laferte. Solo conozco una de esas tres. Bueno, entonces, ¿cuál es tu actriz favorita? Lady Gaga también. Lana del Rey hace películas, no lo sé. Lana del Rey puede que la conozcas. Ah, espera, que no puedo buscar. La buscaría, pero no me dejas. ¿Qué? Lady Gaga, obvio. Pero hace buenas películas. Nunca he visto una de sus películas, solo sé que están ahí. Así es. Bueno. Realmente me quedaré sin saberlo, porque no pienso ver una película. A ver, sí, pero aquí en España hacer una película se refiere a estar en ella. Da igual sea como director o actúa o cualquiera de esas cosas. Pero actúa bien fuera de la trama, ¿o no? Curioso, curioso.
La Margot Robbie, esa me suena. ¿Has venido, Anne? Por fin, Anne. Aunque esperaba más, espero que merezcas la pena. Bien, el lugar está infestado de bandidos. Hace unas horas hemos perdido a buenos hombres intentando tomar el... Y una que aparecía en American Horror Story. No. Pero debería invadir mi casa y secuestrar a mi familia. La puerta principal está cerrada. Sarah Paulson. Bueno, pues lo que estaba diciendo. American Horror Story solo...